¿Qué han visto en el resto de embajadas, en concreto en la de Varsovia, para no querer darnos copia de los contratos, incluyendo la embajada fantasma de Miami, cuya asistencia nos ocultaron en 2012? Y que ahora sabemos que estaba montada con una de las empresas concesionarias del Hospital de Burgos, socia en Panamá del hermano del presidente e investigada en el caso Lezo. ¿Tanto les asusta lo que han visto en esos contratos? Y en Barcial del Barco, muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Bueno, señor Martín, ha cambiado usted el enunciado de la pregunta, como es habitual, pero bueno, le voy a contestar. Mire, hasta donde yo sé, las peticiones de documentación que han formulado usted y sus compañeros de grupo sobre este asunto han sido debidamente cumplimentadas por parte de la Junta de Castilla y León. Y al respecto, desde la Consejería de Economía se han aportado el convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Comercio y la ADE de 12 de septiembre de 2014, la adenda al convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Comercio y la ADE de 1 de abril de 2015, los contratos de cesión de uso de espacios con las cámaras españolas de comercio, el contrato de alquiler de la oficina de la Fundación ADE Europa en Bruselas. Todo lo que usted nos ha solicitado. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Martín Martínez. Evidentemente que no, que es mentira. Estamos ante una nueva operación de los sospechosos habituales que aparecen en todos los sumarios, en todos los chanchullos que conocemos hasta ahora y cuya nómina va aumentando día a día. Hoy hay que sumar Barcial del Barco y mañana, señora consejera, son los mismos sospechosos habituales que constituyeron el patronato de la Fundación ADE Europa, cuya creación se produce solamente unos meses antes de la firma del alquiler de la sede de Bruselas, entre unos y otros sospechosos habituales. Es la misma fundación que nunca sirvió para nada en relación a la proyección exterior de Castilla y León, pero sí para operaciones con un marcado tufo a blanqueo de dinero, como los dos estudios que se iban a realizar para la promoción del mercado exterior y la implementación de un sistema unificado de información basado en la inteligencia de mercados. ¿Sabe usted para quién? Para el gobierno de Guatemala, la Fundación ADE Europa. Y unidos además en esos dos estudios con una filial de Indra, es decir, otra empresa investigada por financiación ilegal del Partido Popular y que únicamente sirvió para pagar más de 500.000 euros a determinados ciudadanos de Guatemala que teóricamente hicieron dichos trabajos, pero que ha sido imposible localizar, o por lo menos no nos han enseñado en nuestra petición de documentación, porque dicen ahora en la agencia que no los encuentran. Y todo es igual en cuanto rascas un poco en cualquiera de estos chiringuitos. Y por eso no nos van a enseñar los contratos de las embajadas, porque estamos seguros que sirvieron para lo mismo, aunque ya les anuncio que los pediremos por la vía judicial. Y mientras, la mayor parte de los sospechosos habituales siguen tan campantes cobrando de la Junta, de la agencia o como se llame ahora, en esta nueva operación de camuflaje que han emprendido, pero que les va a salir tan mal como siempre, porque tarde o temprano lo sabremos todo y acabarán pagando por todo lo que han hecho y ustedes seguirán yendo, como siempre, de Guatemala a Guatepeor. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Mire, ustedes siempre que nos han solicitado documentación los de contratos del sector público autonómico. Y a mí me gustaría hacer una precisión, porque el artículo 2 de la Ley 2/2016 de 3 de mayo de Hacienda del sector público establece cuáles son las entidades del sector público autonómico. Y le hemos dado todos los contratos de todas las entidades que aparecen enumeradas en el artículo 2. Que se empeñan en ADE Internacional SCAL, que ni era una sociedad pública, ni es una sociedad que está mayoritariamente participada por la Administración autonómica. Por lo tanto, desde la Consejería de Economía y Hacienda, consideramos que todos los contratos de compraventa o arrendamiento de inmuebles de oficinas en el exterior del sector público autonómico han sido remitidos según su petición. Y luego, como viene siendo habitual, yo no esperaba menos de usted, señoría, siempre es políticamente torticero, me ha faltado, faltón, me llama mentirosa, y siempre se adorna de bastantes falsedades. Y me estoy refiriendo al tema de Guatemala, que usted ha dicho de Guatemala a Guatepeor. Pero vamos a ver, señor Martín Martínez, en primer lugar, usted dice que le ocultamos, que no le mandamos información. Bueno, pues dos procuradores de su grupo, la señora Barcones y el señor Pedro González, estuvieron allí en el edificio de ICE y les estuvo explicando un técnico 2 horas toda la operación. Esto es un proyecto europeo. No es un proyecto de Guatemala, es un proyecto europeo dentro de una serie de convocatorias que la Unión Europea sacaba para hacer en consorcio ayuda a países que tenían dificultades en su sistema productivo y para exportar y para abrirse. Y esa convocatoria pública que recibía fondos europeos ha sido debidamente auditada por la Unión Europea. Se ha liquidado y han sido recibidos los fondos. Usted, como siempre, miente al respecto y dice las cosas a su manera, Yo esa es la información que tengo y me parece lamentable que usted siempre utilice, y además nos llama oscurantistas cuando le hemos dado no solamente el acceso directo, sino todo tipo de explicaciones. Y se ve que no lo han entendido, que ese es su gran problema. En definitiva, mire usted, en política, señor Martín, no vale todo. Seguro que los ciudadanos valoran su comportamiento y ponen a cada uno en su sitio, como ya le ha pasado a ustedes, usted concretamente, que lleva más de 20 años en política y siempre sigue ahí, en la oposición, señor Martín. Gracias.